Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como sabrán, hace un tiempito atrás tuve un accidente en la mano y como que se me ha dificultado hacer algunas cosas como ayudar a mi mamá, ir a las vacas, ir a cortar la hierba, ir a ayudar cargando la leche. Y yo sí he querido ir, pero mi mamá no me ha dejado porque dice que todavía debo estar en la casa para recuperarme. Pero yo ya quiero ir a acompañar a mi mami para ayudarle. La verdad que sí me duele un poco, pero yo ya siento que ya puedo ir a hacer todas las cosas y ayudar a mi mami. Y como mi mami hoy madrugó a deshervar papas y tal vez llegue de noche, así que yo le voy a ayudar. Y voy a intentar cortar hierba y mudar a las vacas. A ver, ojalá avance. Así que acompáñenme. Bueno, mi mami sí ha ido botando hierba, pero hasta tarde ya se han de acabar y justo no hay hierba para tarde. Así que yo voy a ir a cortar hierba. Ya llegamos a la hierba. Voy a ver si es que avanzo a cortar la hierba, pero yo creo que sí avanzo porque ya puedo cerrar más o menos la mano, pero yo creo que sí avanzo. Aunque no puedo bien cortar la hierba, pero despacio sí avanzo a cortar la hierba. Ojalá avance cortar siquiera un mango. Y bueno amigos, ya terminé, ya creo que es suficiente para los cuyes. Creo que me demoré más de una hora, pero ya está lo suficiente para los cuyes. Así que voy a recoger todo y para dejar ahí guardando. Ahora sí voy a cargar, ojalá avance. Ya, vamos. Esto creo que sí me va a servir como rehabilitación, aunque el doctor sí me mandó unas pelotitas para que esté aplastando y recuperar la movilidad de mi mano, pero haciendo esto ya es como rehabilitación, pero y además le ayuda a mi mamá. Y ahorita voy a ir a dar agua a las vacas, pero las vacas están un poco lejos y como aún no puedo manejar bien la moto, voy a ver si es que voy en el caballo, en el Fury. Ojalá no se haya hecho bravo este mancito. De ahí sí ya llegué con el Furia. Ahora sí voy a montarle. Ojalá no te hayas hecho arisco. Ojalá pueda, aunque montar caballos no es mucho de hacer fuerza con la mano, pero ojalá pueda. Eso. Eso. Ya me subí, ahora sí. Vamos a las vacas. Vamos, despacio, ¿no? Bueno, ya llegué. Ahora sí voy a dar agua a las vacas. Y ya, sí avancé a montar en el caballo. Aunque se ha hecho un poco arisco. Y ahora sí voy a dar agua a las vacas. Ojalá avance a sacar la estaca. Ha estado bien clavado, casi no puedo sacar. Y con chulla mano no.
Ahora sí voy a dar agua a la. No sé. ¿Qué te has hecho todavía, Monza? Ahora sí ya terminé de dar agua a las vacas. Voy a ir a ver a mi mamá, a ver si es que le puedo ayudar deshebrando papas. Está acá atrás. Vamos. Bueno, ya llegué donde mi mami está solita deshebrando las papas. Y voy a ver si le puedo ayudar deshebrando. Y le voy a decir que ya no esté preocupada por las vacas, que ya vengo dando agua y ya vengo cortando la hierba. ¿Para qué vienes? Vení a ver si que puedo ayudar. Yo solita estoy nomás trabajando. Ya no sanáis con la mano y viene chas. Sí creo que puedo porque ya vengo dando agua a las vacas y cortando la hierba. Preste, preste. Ahora que no me llegas a hacer mal, yo estoy nomás trabajando solito. No, trae nomás. Va a pasar algo. Mejor es anda nomás a la casa, yo voy a reservar. Va a pasar algo, hermanito. Ya siga en la casa de esperar, aunque sea haciendo la merienda. Pero ya di agua a las vacas y ya corté la hierba a los cuyes. No estará preocupada. Bueno, pues de gana has dado agua vuelta. Que estése algo pasando. Bueno, pero ya has hecho, ya Dios le pague, ya. Gracias que has dado agua. Ya yo también, ya estoy viendo a ir, pero ahora no me voy a ir, por lo que voy a reservar un poquito más. Andando más breve a la casa, ya no quiero que ayudes vos. Ya de cuando sanes, ahí ayudar. Ya. Y bueno, amigos, esto ha sido todo. He intentado ayudar a mi mami. Todos los días intento ayudar a mi mamá, pero ella casi no quiere que le ayude por miedo que me pase algo o me zafe la mano. Pero ahí le voy ayudando poco a poco. Y ojalá me recupere pronto. Y gracias a todos por los mensajes de apoyo que me han escrito. Gracias a todos y chao.